La historia de Carlos Alfredo Elías, de CAE, es una historia realmente impresionante, porque es un tipo que en los 90 fue, bueno, te acordás, un rockstar increíble con más de medio millón de discos vendidos, y de golpe lo afecta a la crisis de la Argentina, se va a España y la compañía de España quiebra, y su vida cambia de, en su momento en Argentina, de 100 shows a 8 por año, y después a nada. Y después a ser peluquero o a vivir de lo que se podía. Y ahora está otra vez volviendo a empezar y ya no tiene 100 shows, pero tiene 80. O sea, Cae está volviendo en serio. Y hace incluso de personaje de León en Madagascar. Bueno, es la historia que sigue. ¿Cómo es? Haber estado arriba, caerte y volver ahora cerca de los 50 a empezar y que te vuelva a ir bien. Es una historia, primero, larga. Es... Tenemos tiempo, vos contá. Hay tiempo. Dale. Eh, es una historia llena de, de coincidencias y causalidades también. Eh, Viste que en, en nuestro país cuando tenés éxito, lo primero que haces después pasás gran parte de tu vida pidiendo disculpas. Sí, tal cual es increíble, ¿no? <laughs> es increíble, ¿no? Eh, y yo siento que a mí me pasó eso un poco. Nosotros... Y en el caso de los cantantes es peor porque... Yo no me acuerdo quién decía eso, pero que como que vos te pasás la vida cantando hasta que te va bien. Y sí. cuando te va bien, hablan de tu pelo, de la ropa que usás... O de otra cosa. Pero nadie habla de las canciones. Sí, ¿no? sí pasa, pasa eso un poco. En el caso mío... Eh, yo soy un tipo que me di cuenta ahora, eh, en perspectiva, que siempre fui un tipo soñador y consecuente con el sueño. Uh -huh. Digo, no un soñador Gil que soñaba con ser astronauta, ¿me sí, entiendes? Sí, sí. Un soñador eh, de cositas chiquititas, uh -huh. de, de pequeñas realidades. De cosas a las que podía llegar. Claro, y de magia. O sea, uh -huh. estamos en el canal y yo a este canal vine a ver a Carlitos Balá. Ah, sí, claro. A ver a Pipo Pescador. Ah. En otro canal, a ver los titanes en el ring. Uh -huh. Entonces, esa magia y eso magnético y esa uh -huh. cosa loca de la pantalla y de poder estar adentro de la pantalla, creo que eso ya vivía en mí desde que me crié en un departamento de dos ambientes. Uh -huh. Entonces, había que salir a la calle a jugar y, y se jugaba al artista. Tu viejo era peluquero. Mi viejo era peluquero y mi abuela era peluquera. Y ah, mis mirá. tías eran peluqueras. Entonces. Mi viejo se casaron muy jóvenes, creo que por culpa mía, ah. <laughs> eh, pero se casaron muy, muy jóvenes, maestra y peluquero. Entonces laburante los dos, peluquero sí, claro, de vieja claro. usanza, sí, sí. eh, no de hacedor de desfiles en punta de sí, sí. ¿no? Y, y, y durante las tardes muchas veces mi viejo me dejaban con mi abuela Ajá. y mi abuela tenía una peluquería. De las de Viejas también en Usanza. Sí, en sí. la avenida Juan B. Justo. Juan B. Justo y, y una Juan peluquería B. González, de barrio. Una peluquería de barrio con esos eh, pe, eh, secadores sí, 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 grandes. Bien. Entonces, esa era mi primera mi primer audiencia. Entonces, por eso yo te digo esto de los sueños chiquititos. Uh -huh. Yo me preparaba para que a las señoras, que estaban ahí, que eran más que público, eran rehenes, creo. <laughs> ¿entendés? Eh, yo les llegaba y les cantaba estas canciones de esta gente, que yo te digo. Entonces siempre fue como soñar, presentar. O sea, de, me preparaba para la señora, un poquito más grande, me preparaba para mis compañeros de colegio, uh -huh. un poquito más grande para las chicas del colegio, que esa fue Está otra de las grandes partes, porque yo no era Gil, me daba cuenta que, que el se tema levantaba de la cantando, se levantaba, yo Obvio. venía del colegio de pibe solo, 63 pibes ah, solo. Mira. Claro, colegio carnaval Copelo. En Villa de Goto mi viejo se rompía en el tuje para mandarme ahí, pero éramos colegios de chicos solos. Sí, sí. Entonces para relacionarnos no nos quedaba otra que inventarnos, uh -huh. en este caso mío, la de la guitarrita. Uh -huh. Y fue, empezó a funcionar, sí, la guitarrita claro. garpa como loco. Y, y bueno, y de lleno, por eso te digo, empezó, empezó como jugando, pero siempre con la mirada puesta en, en, en poder formar parte. No sé si el mundo de la tele, con, con, con algo, como, como un deslumbramiento por formar, quizás sí. Por el sí, espectáculo, parte, ¿no? por el espectáculo ¿No? en ahí general. Está. No la tele. Uh -huh. Porque si no sería apenas un, un, sí, una, sí, un sí, sector. Uh -huh. Por el espectáculo, por subirme uh -huh. a un uh -huh. escenario. Mirá, ahí, uh -huh. estás, ahí estás en tu primer gran momento, digamos. primer gran momento todavía no había llegado. Esa es una foto en el patio de mi casa que sacó mi hermano más chiquito, al cual ah, yo voy, Somos tres hermanos, varones. Uh -huh. Nueve primos varones. Uh. O sea, estaba asignado, o sea, sí, sí. para buscar mena tenía que buscar la guitarra, ¿entendés? Y eso fue... ¿Esto de una, qué año es? Esto es antes, es el primer comienzo de, de Bravo que se llamó Rocket, el grupo durante un tiempo que tocamos en lugares no santos, porque para mí en ese momento, ese cae que debe tener 20 o 19... Es un chico. Un sí. pibe, y este mi hermano tenía 15, que debe estar al lado de la foto, eh, por Ajá. ahí colgado, otro, otro así forajido de pelo largo... Ese pibe estaba creído que vivía en un videoclip de MTV. <laughs> Pero totalmente. Sí, y claro. yo vivía en ese momento, en, en, en el partido 3 de febrero. O sea, para nosotros era General Paz, California. ¿Entendés? Y íbamos a grabar a lo de, de Oscar Mediavilla. Villa. Ah, mira. Bondi. ¿verdad? O sea, tenés idea, vivíamos casi en zona oeste íbamos a Valentina Alcina. Ajá. Bondi 117 hasta Puente La Noria. Así. Sí, imagínate sí. <laughs> oh, con pantalones rojos y después vinieron los tatuajes después llegaron los tatuajes y en Puente de la Nora hicimos combinación tardábamos casi dos horas en ir, ir a a lo de Oscar que, que decidimos grabar nuestro primer disco y en esa época él fue el productor del primer disco no fue el productor Se le alquilamos el, el, el alquilamos el estudio, estudio. ah mira éramos clientes está, lo está. que pasa es que en ese momento eh, nosotros mirábamos mucho videos de afuera y lo más parecido, por una cuestión hasta capilar, te diría, a esos grupos era La Torre, que era el grupo claro, de Oscar de Patricia, con Patricia. Claro. Patricia recién estaba saliendo su claro. primer disco, vivían ahí, tenían un estudio que era tecnológicamente muy avanzado, pero en Valentina Alcina. Claro, te quedaba Y había que lado. cruzar. Entonces cruzábamos con, con, con mucho charme y mucho glam, los cinco así, en Bondi, hasta ah, Valentina Alcina, bien. en donde tuvimos. Anécdotas fuertísimas. Uh -huh. en, una, en uno de esos viajes, recuerdo muy bien, en el Bondi, en el 117, no me acuerdo si venía de mi novia, también, yo estaba todo el día por la General Paz, este, me encuentro con unos pibes que también estaban bloqueados de manera rara, y nos empezamos a charlar, y qué sé yo, y, y, y me cuentan que tienen un grupo, y que estaría bueno, dale, nosotros somos de Lugano, ¿y por qué no te venís? Y qué sé yo, ellos pegan un sticker y le pregunto, ¿cómo se llaman ustedes? Los auténticos decadentes. mira. Y nunca fui por el nombre, porque dije, estos <laughs> pibes con ese nombre de mierda nunca resultó, la van a pegar. Y resultó un gran grupo. Sí, una, un visionario, lo mío. Y, eh, de, estaría no, al lado del cucho cantando ahora. Y, lo, y los auténticos tuvieron toda grandes. una carrera repareja. Viste Aparte todavía hoy son, son un buen grupo. Son un gran grupo y de sí, claro. exportación. Sí. Y, y son muy amigos, eso está buenísimo. Y, y también son autogestores, que también en gran parte de mi historia la autogestión hace como un clic importante enseñándome a vivir y a veces hasta sobrevivir, ¿viste? Uh -huh. Entonces, este nada, me crucé con los chicos. Después de un tiempo nos volvimos a cruzar ya en giras. Uh -huh. y, y recuerdo, por eso te digo, lo, lo de la autogestión, los pibes ganaron mucha guita de golpe, porque nosotros ganamos mucha guita de golpe también, pero en el caso de nosotros nos la deliramos. Los pibes habían comprado su micro, su sonido. Igual bueno, ustedes eran menos, ellos eran 45, Claro. <laughs> sí. Claro. Eran una cooperativa, claro, la uno, y lo siguen siendo. Claro, claro, sí. pero, pero les tengo un cariño muy grande a ellos. Hemos salido de gira con Pericos, con Vilma Palma, con César mm -hmm. Banana, dos colegas de primera. Que ¿El, el primer disco primero. en qué año lo, lo sacaste? 91. 91. 91 fue un éxito así ¿Cuánto venido, te acordás? Nosotros venimos entre el 91 y el 93, sacamos tres discos y vendimos medio palo de discos, vos. que era un montón. Sí, claro. Y era uno a uno. Y es la cifra que me contaron a mí. Así que imagínate. Habrás vendido más, está bien. No, 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 pero es una época en que se vendían sí. todavía 100.000 discos. 100.000 discos. Que ahora sí, ya nunca más pasó. No, no, bueno, tres, de tres, hecho, hemos ganado discos de doble platino y demás. Y También pasó que era el, el, la aparición del CD, mucha gente cambiaba el formato, uh -huh. aparecían los reproductores de CD, parece que estuvimos hablando de cosas que hace 8.000 sí, años, sí, sí, pero, sí, pero no la base tecnológico fue, fue muy fuerte. Sí, fue vertiginoso, sí, claro. totalmente. A pasar a hoy que la... O sea, los pibes de hoy, los pibes, los no militares. Hoy no, no hay más soporte. No hay más soporte. Nosotros éramos muy de poseer. Y tenías su cassette. Después de un día te dijeron, bueno, hay que tener DAT. Yo tenía that. That. Después, ¿sabes disc. Disc. DAT. Después de dónde metí el DAT. Minidisc. ¿Te acordás del mini ¿Cuánto duró el mini Disc? Y todo iba a durar al año, un año y medio, cambiaba. Exactamente. Ese, claro. fue, fue vertiginoso hasta, hasta el. Tema de, de hoy que hoy hoy estás bajando de un servidor, ni siquiera la posees no, físicamente. No tenés más la música físicamente, y con lo cual no tenés más tapas de discos. No tenés más tapas de discos no tenés que, más era cuadernito, lindo, que era algo lindo. Del disco. Que era algo lindo para los románticos, pero de todos modos al negocio, al autogestor y al pibe, al artista, también lo democratizó. Si bien mm. para estar online y hacer un golazo online, tenés que ser prioritario y también poner como hacían en su momento. Yo creo que también a muchos artistas le dio el fácil acceso. Porque vos hoy estás en sí, Spotify claro. al lado de Daddy Yankee, que vende ocho claro. mil millones de discos, está el claro, pibe que hizo claro. acá nomás y. En no sabes nunca qué se puede viralizar. Exactamente. De golpe un pibe con un charanguito, mete tres millones de views y. Y no desespero. está mal eso. Bueno, lo que pasó con Pablo Londra. Exactamente. Yo me enteré por mi hija que existía Pablo Londra. Es el sexto artista más, más escuchado de Spotify en el mundo. Exactamente. O sea, Exactamente. Pero bueno, eso también pasa... Un eh, cambio en la industria muy sí, grande. Y además también hay, eh, cuando nosotros con Bravo tuvimos nuestro primer número uno en Desierto Sin Amor, estuvo creo que tres meses número uno. Ahora claro, no pasa más. eso No no, no pasa claro. más. Esto más efímero y no me parece mal. Es, es también una renovación sí, sí, bueno, a la tiempo, cual hay que sí, ayornarse. ¿no? ¿Vos tenés formación musical? O... Tengo formación musical... O eh, de... sea, lees música, digamos. Y... No leo música totalmente. ¿Por qué? Porque mi vieja me mandó ahí, pues, volvemos atrás, sí. departamento 2 ambiente, tres pibes. Inter no fuiste al conservatorio, <laughs> no, no daba. <laughs> no, no daba y el pibe intenso. En realidad, cuando vivíamos en el departamento éramos eh, dos y después pasamos a una casa en, la, en provincia y ahí, ahí fuimos tres. Me llevo 10 años con el más chiquito que vive en Europa. Y, y bueno, y nada, fui un profesor de, de, ah. de, de guitarra a los seis eh, de esos... Muy fachos, y, y hizo que a los seis y medio dejara la guitarra. Ah, okay. <laughs> Re, recién después, a los diez, once, cuando ya te digo que las hormonas estaban empezando a llamar, retomo la guitarra, retomo y voy. Tengo tengo la suerte de caer en una academia donde era una formación integral. Ajá. Entonces aprendías un poquito de todo, mucho. De, y obviamente a tenías clara, oído, si no tenías oído, problema. y tenía unas ganas. Y tenía ganas. Y tenía unas uh -huh. ganas. Y tenía unas ganas. Mm. Y ahí empecé a chocar con muchos no. ¿Por y, qué? Y porque me decían, vos con ese registro de vos no vas a hacer tal cosa, o yo quería tener una... En realidad, mucha gente a mí me asocia siempre con el One Show y el Con Urbano, mm. qué sé yo. Está bien porque mi imagen... El look la, aparece, la sí, yo sí. me hice parecido y admiraba a esas bandas, pero en realidad yo siempre fui muy... pero muy muy admirador, primero de Charlie García y después de Gustavo Cerati. Uh -huh. Pero te diría que Gustavo Cerati es sí, la sí. banda que más la vi en vivo, que cambió una manera de escribir uh -huh. para tipos, que nos motivó un montón de cosas. Gustavo era, era un tipo adelantado a su época, y un montón de cosas. Y, y lo seguía mucho. Entonces, buscaba mi formación por ahí. Uh -huh. El tema es que, haciendo cosas similares a Soda, eh, no encontramos lugar. Claro. Entonces cuando me dejó crecer el pelo y toqué un montón de puertas y no pasaba nada. Después dije, vamos a platinarlo. Mm. Y ahí empecé, empezaron a abrir las puertas. Claro, muy raro mm. Y estábamos de moda en sincro con cosas que pasaban en Estados Unidos. Pero bueno, esa fue una etapa de mucho aprendizaje. Y de encontrarte con, para un pibe, con una cosa que no te espera ni de casualidad, meter un bombazo de popularidad. Claro. No, no, no la esperás. ¿Y cómo Todo, lo manejaste? Mal. Mm. <laughs> Porque... ¿Qué quieres que te diga mal? No, está bien, Ahora porque... a perspectiva me doy cuenta Odio, de mal. Claro. Lo manejé mal porque. Y porque yo venía de, de laburar y de tomarme el bondi y el ciento el... Un día estuvo la limusina blanca. Claro. Un día cayó la limusina. ¿Cómo haces para no creértelo? Claro. Es que tenés que creértela, porque todo conspira para que vos te la creas. Sí, sí. Tenés una. Un, un set es complicado porque si, te cre... o sea, si, si no te la crees, no podés hacerlo. Pero a la vez creyéndotela, es peligroso. Es peligrosísimo. A ver, la bajada para no creértela de verdad, uh -huh. cuando digo de verdad con los que, con los que no sí, te sí, sí, sí. crees. Con tu alrededor real. Con tu alrededor real sí, sí. es la familia. Claro. Que siempre es estuvo ahí, ¿me entendés? Entonces, che, o sea, no era cae. O sea, a mí me hubiera bastado, gustado tener un nombre mucho más excéntrico en esa época, haberme llamado. Jonathan, uh, <laughs> Redford, uh, no sé, ¿viste? Myers, sí, sí, sí. este, Pero yo seguía siendo Carlitos. Claro. Porque también este país tiene una cosa muy loca. Yo te dije que he ganado un montón de dinero en esa época y también se me fue el dinero en esa época. Eh, pero hasta que empezás a ganar un guita, hay un tiempo de carreteo que yo salí en el programa de Marcelo con 42 puntos de, tinel, eh, con 42 sí. puntos de rating. Recién nos pudimos comprar un 128 con mi hermano, un coche. Ya la gente sabrá, sí, los claro, que tenemos claro. más de 30 y 40 saben que es un 128, sí, sí. un coche muy humilde de la época. Y, y viste, parabas en un lugar y parabas. O sea, ese tipo que tenía esa popularidad tremenda. No, no se correspondía con un no se tipo Correspondía, de vida. claro. Tenía que andar en un coche eh, sí, sí, en un bestial sí, sí, sí. O, o en esa limusina que un día llegó a buscarlo. Claro. Por nosotros queríamos eso. Entonces, toda esa primera etapa fue de aprendizaje, de ver qué carajo hago con esto. Esto eran ocho shows por fin de semana, Jorge. Te veía que había un momento que decía 100, eh, 100 shows por año, ¿no? 100 shows por año hicimos. Sí, sí los primeros momentos. O más. No sé. en Un momento. Fue sí, una locura, una sí. carrera. Un día, un día yo dije algo, nos está pasando raro, porque se lo cuento un poco con vergüenza, pero también creo que no sé si que me perdonen, pero creo que salí en corrientes y dije buenas noches, Córdoba, y ahí dije estamos sí, claro. fritos. Algo está pasando que no claro. nos no, no estamos cayendo. Sí, sí, sí. Eh, por eso, cuando yo veo pibes que empiezan y tienen popularidad y. Como decías vos bien, tenías que creértela para poder pisar. Es una línea muy delicada, porque muy por un lado no te tenés que creer y por otro no te hace mal creértela. Y hay un montón de gente que son tus amigos. No voy a, no voy a contar ninguna historia, es como un cliché repetido, pero mm. es así. Hay muchos amigos del campeón. Sí, claro. Que son una claqué de. de, de, de de agitadores y de confundidores profesionales. Sí, sí. Toda la gente te dice que sí. Este Exactamente. Alrededor. Entonces vos te das cuenta después de un tiempo que llegaste a la calle Corrientes, donde era mi sueño, yo he en una empresa de video para poder estar cerca de los artistas. Mirá. Entonces tenía mi banda y uno de, con, con uno de los guitarristas laburábamos haciendo sonido en empresa de video importante. Hicimos el recital de Soda Estéreo en la 9 de julio. Estuvimos ser. nosotros. Uh -huh. Y entonces yo hacía cualquier cosa por estar cerca. Será, sí, sí, tiene sí. Mercedes Sosa. He visto sí, sí. bestiales, este, gente bestial. Y una vuelta nos toca hacer Pimpinela en el ópera. Entonces yo ya tenía una banda, ya creo que estaba Rocket formada. Con Rocket tocábamos en un cabaret en la calle Córdoba. Ah, <laughs> en <que el> Karin. <laughs> King se en llamaba. King, claro. Te, de Para abajo. Vuelta, Te contaron, ¿no? Yo tenía un amigo que iba. Yo <laughs> eh, tenía un amigo que iba. Bueno, entonces nosotros tocamos todos los días a las 4 de la eh, mañana. Hacíamos un repertorio de rock internacional sí, y podíamos meter dos o tres temitas. Sí, sí. Y. Si sí, yo creía que era uno de los Motley Crew, ¿qué mejor puede hacer de estar ahí? <laughs> Está bien. De Las chicas del caño, salir claro. con alguna de ellas, algún que otro exceso. Y este, pero lo, lo que te quería, no me quería ir de, de, de la historia. Es que Cuando sí, yo que llegué al primer ópera, en el ópera. Hicimos Pimpinera del Ópera y yo me paré en, en el medio del escenario cuando estábamos tirando cables, ¿viste? Y dije, qué groso ser artista y llegar acá con tu música. Tres años después. Estabas en el Ópera. Estaba en el Ópera no. en el mismo lugar y no lo podía creer. Y, y las cosas a veces en tu vida pasan de manera muy rápida. Uh -huh. Cuando sos un pibe envuelto en esa historia y, y familiarmente a veces también participan y se comen la historia. Porque yo uh -huh. siempre tuve muy cerca a mi viejo en ese sentido. Y mi viejo era mi primer fan. Y a lo mejor hoy a la distancia, hablando con él también. A veces yo reniego de que haya sido mi primer fan. No por lo que significa degustar, no, no, sino entiendo, entiendo lo que de decís. estar un poco más apoyado en el negocio. Sí, sí, sí. Yo estuve con gente que, que, que nada, le hace el amor a una avestruz a la carrera, ¿entendés? <laughs> sí, Entendés, claro. muy rápida del negocio. ¿Cuál fue, cuál fue el, el recital con mayor público que hiciste en aquel momento? Hice la cancha de Vélez. Hiciste Vélez. Vélez. Eh, Vélez que es, son 20.000 personas 20 Vélez son 50.000 50.000. Pero lo más grande que yo vi en mi vida Fueron dos, dos cosas al aire libre Una es una noche de Año Nuevo Que se hace en el Conrad donde, En el la, el Cl en este. la ex, sí. Claro, que era el Conrad el, la, En la 4 sí. en, sí. en, en la mansa Y que habría 80.000 personas wow. Algo que a mí realmente Ese día sí, ¿no? me temblaba las gambas Y... Y otra cosa que hicimos en Mallorca, en Santa Ponza, un, el World Dance Festival, en donde alguien se confundió y me llegó como una especie de Ricky Martin. Mirá. Y llegamos ahí bestial y me habían puesto bailarinas, una cosa rara, porque a mí también me pasó eso. A mí me pasó que yo salí del rock, y yo siento que soy un baladista del rock. Sí, sí. De hecho, el rock a mí nunca me dio pelota. Claro. El, el mainstream del rock sí, sí. siempre fuimos unos gilets disfrazados, ¿me uh -huh. cantábamos para el culo. Y de hecho, yo también reconozco que he vendido muchísimos discos que canté para el culo. Uh -huh. Pero había algo, no sé, había una sí, magia sí. con la gente. No sé, algo lindo, hay un vínculo que hoy persiste. Uh -huh. Porque yo hace cuatro días eh, hice un maipo explotado y es el sexto maipo que hacemos. Está eh, muy bien. Entonces... bien considero que ahí se empezó a generar el vínculo, ¿me entendés? Uh -huh. Y... bueno, y ahí no me quiero ir por las ramas, pero, pero la historia de mi vida tiene... Aparece varias veces la palabra autogestión como, como una defensa. Uh -huh. Cuando yo te cuento esto de los amigos y demás, yo estoy, soy muy agradecido de los tipos que me dieron la primera chance. Oscar fue uno de ellos, que hizo el enlace para que, de casualidad, grabáramos con Bernardo Bergeret, que fue mi primer uh -huh. productor, yeah. que era gerente de la Z95. Entonces, sí, por sí. ese lugar nos colamos. Nosotros, siendo muy raros, con una propuesta rara, nosotros creíamos que éramos muy rockeros, pero la gente nos consumía la las baladas claro. Entonces yo dije, cuando te hablo de la autogestión, nos, nos fuimos dando cuenta que el. Rock mucha bola no nos daba por haber sido un producto medio de, como de marketing y nosotros nos cosíamos los pantalones. Sí, nosotros sí. decíamos, vamos al 11 a ver, veamos, a ver, Axel Rock que usa, Está pantalones bien, rojos. Era, era un marketing inventado por y ustedes. Nosotros ¿sí? hicimos un decálogo sí, de sí. las 10 cosas que queríamos decir en las entrevistas. ¿Mm? Con, sin saber. Sí, sí, sí. Hoy eso cualquier gil agarra un Lo hacían Definitivamente, eh, digamos. Exactamente. Uh -huh. ¿eh? Podemos hablar de esto, esto no, para, para más o menos machacar sobre un concepto. Entonces, claro, cuando en la primera entrevista me preguntaron por Papo, cosas que yo admiraba y tipo cual cual, yo tuve el primer autógrafo. Nosotros no queríamos estar catalogados a la campera de cuero con la zapatilla topper. Entonces me preguntaron a mí en una nota, en la primera nota que me hacen, ¿Quién es Papo? Y yo pregunté, ¿vino con Colón? Pero era parte ah, de un personaje, no es que me decía yo bien. me voy a estar tirando contra el tipo claro, que claro. uno de los que inventó la guitarra en la Argentina. Era sí, parte bien. como de un, de un personaje. Uh -huh. Y ahí empezamos a jugar y nos dimos cuenta que teníamos tanto detractores como gente que nos amaba y no estaba mal. Uh -huh. No estaba mal. ¿Y el resto de la banda cómo se lo bancaba todo ese proceso? Porque en un momento te separaste y te, sí. te fuiste a solista. Sí, me fui a solista, porque ya es como viejo eso, pero fue, yo por eso te digo que fue una etapa de aprendizaje. Estábamos como un viaje egresado. Era una estudiantina. Era una estudiantina. Y en un momento te cae la ficha, así, loco, yo quiero una carrera de verdad, esto no va a durar mucho. Si seguimos tabla 180 y en una curva. Vamos, sí, a derrapar. vamos a ver. Como te digo, te habla 180, todo lo que te puedas imaginar, a 180. Sí, 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 sí. Entonces hay momentos que tenías de lucidez, estaba mi hermano que era muy pibe, lo habían tenido que emancipar mis viejos para salir a laburar con nosotros. Mm. Entonces yo, viste, tuve un par como de epifanías, creo que se dicen, un par de visiones sí, de sí. tu vida, y es ahí donde entran las palabras también. Como te decía, reitero, autogestión, autogestión. O, o, o supervivencia. La cuestión es que en, en un momento te, 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 también te hace caer la crisis del país, en el 2000, 2001. Primero yo me abro del grupo y tiene un. Pero bien cuando te dice del grupo, o sea, no, es tu madre, gran momento. ¿Quién se separa bien? <laughs> no, no, no. Bien digo la repercusión. Totalmente. No, no, no. Eh, eh, la repercusión, o sea, fue una buena decisión. Eso quiere decir. Sí, en realidad podríamos haber abierto una sucursal porque era hacer un disco meramente romántico y o sea, yo quería quedarme con el grupo, pero el grupo dice no, si vos te vas es como que eh, nada, despecho total, de gente sí, que sí. está ganando buena guita y no, y, y no sí, está eh. bien asesorada. Uh -huh. Ahí tendría que haber venido un manager, un tipo de 40 años, y me digan pendejo, miren, esto es así, ustedes van para acá, Cae va para acá. Nos reencontramos dentro de dos años, hacemos seis Luna uh -huh. Park y viva todo. Como hoy muchos pibes ya lo saben, pero en ese momento se dependía mucho de que, de que venga una multinacional. O sea, viste, el músico argentino se mostraba para que venga la multinacional que lo que te hacía primero era, que firmes? Un contrato te con sangre. Todo. 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 Eh. todo. Eh. Y a mí un productor me dijo, flaco, este sillón está hecho con piel de artista, me dijo. ¿Entendés? Eran muy crudos, muy crueles. Eso ¿entendés? decía García de Daniel, de Greenbank. Tapizaba el auto. Exactamente. ¿Me entendés? Decías, pero los, los artistas pasan, los productores quedan. Sí. Puede ser verdad, yo no creo que sea así, porque me parece que hay cosas que algunos artistas dejan en el tiempo, como sí, las claro, canciones, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, sería para discutirlo. Pero lo que yo te decía, yo empezaba a avivarme que si yo quería durar en, este, en esto, esto se terminaba rápido. Entonces hacemos ese disco solista, la banda no lo toma muy bien, quedan por su lado, se separan. Bueno, así, chao, listo, chicos, me hacen un favor, eh, los temas los escribía yo. Eh, todo bien, sigamos, no hay tiempo. Y ahí viene un momento como de lanzamiento, me lanzo como solista, alucinante, meramente romántico, un romántico que mucho no me lo terminaba de creer yo, pero lo voy comprando. Uh -huh. Lo voy comprando, ya no le gustaba solo a la nena, sino que le gustaba a la nena y a la madre. Que estaba buena, venían garpando doble, empiezan a aparecer los ópera, empiezan a aparecer los Grand rex, está bueno. Y en un momento, por ahí le empezás a pifiar al repertorio o empezás a pasar de moda. También. También. Bueno. que eso ¿Tuviste un segundo disco ahí? Tuve un segundo disco, mañana, que no fue un éxito súper comercial. Yo decido virar un poquitito y ahí me asocio a, una produ a un productor que era Carlitos Nilsson que había hecho temas para Cris y demás. Bueno, Gomazo te había hecho. Uh -huh. <laughs> grabamos, grabamos un disco y paralelamente me invitan a cantar al Festival de Viña del Mar. Uh -huh. eh, yo ya estaba en pareja y estaba esperando a mi primer hijo. Y Argentina venía... Que hoy Fran. canta con vos. Que hoy canta conmigo. Tiene 22 años. Sí, Fran. Sí. Es mi director musical, ¿no? Tiene solo el eso. pelo por acá, también. Tiene pelo por acá, es así grandote, es un guacho divino. Súper talentoso, estudió un montón la viola. Un crack, un, un pibe un crack, con un montón de a herramientas. Viña y te presentaste en Viña. Me voy a Viña al Mar y gano la competencia. Cuando todavía se le daba mucha bola, me voy con Frank. Fran tenía 10 meses. Eh, perdón, 10 días, 10 días, porque él nació el 10 de enero y Viña es en febrero. Me voy con él y me voy a Viña al Mar y gano la, la competencia. Ganamos un montón de guita con un tema del negro Víctor Heredia uh -huh. y Carlitos Nilsson. Bueno, yo dije, este es el lanzamiento para toda Latinoamérica. Claro. ¿Qué más puedes hacer que ganar, es, es ganar la Copa América? Que Quedaba el mundial, quedaba da bastante. En Remo. ese momento, Viña era importante. Claro. Muy importante. Después era dejó de serlo. ¿verdad? El primer ¿verdad? año que lo tomaba Televisa. Uh -huh. Entonces no sé, una audiencia bestial. Volvemos a Argentina como superhéroe. No esperan en el seis agente. Este, hacemos un programa especial conducido por Talía y conmigo por ah, un mira. canal amigo. Eh, es el momento. Y la compañía que estaba en ese momento que recién había firmado, yo gano en febrero y me saca el disco en julio. Deja pasar demasiado tiempo. No sin querer. ¿Y por qué no sin querer? No lo sé. mira tengo una teoría que me dijeron en un momento, que en ese momento, como se vendían muchos discos, en ese momento había explotado Soledad. Dentro de la misma compañía. Y estaban eh, ocupados con Exactamente. Soledad. Pero no solo que estaban ocupados, sino que ya habían cubrido su, su objetivo gobierno? anual sobrepasados. Entonces todo lo que pasara sobre arriba, entonces, en un momento llegó el cajoneo. Por eso te digo que ahí empiezo yo a darme cuenta de cosas que tenían que hacer con la autogestión. Claro. Rompamos la pelota hasta que me devuelvan el contrato. Y siempre medio solo, con un manager, pero medio solo, eso me hacía ganar varios enemigos también. Claro. ¿no? ¿Entendés? Se separan mis productores eh, de mala manera, entonces yo tengo que elegir la parte discográfica de la parte de, la parte, de management y, y termino, termino enamistándome con alguien que después me hizo bastante daño en la, en la industria. Eh, termino administrándome porque le pido mi pase como si fuera un jugador. Claro. Le pido el pase libre, él me pone una guita de pase, me dice 300 mil dólares. Que por vos una... lo compraras. Exactamente. Digo. Yo fui a negociar el pase. Y en esos 300 mil dólares que me pide, era un año de laburo. Él me dice: Yo con vos ganaría 300 mil dólares. Porque mis productores, yo cambiaba el 128, ya tenía un coche mucho mejor, importado. <laughs> sí, sí. Y ellos cambiaban la avioneta. O sea, sí, era sí. así paralelamente, ¿no? No, bueno, la pelea es de pareja, Muy de muy despareja. Nada, y te resumo eso. Eh, resultó que, que hicimos ver los contratos por un abogado que en mi vida me había sentado con un abogado y resulta que yo tenía firmado un contrato con una sociedad anónima que estaba vencida hace cinco años. Ajá. O sea, básicamente no. O sea, no había contrato. No había contrato. Entonces así, yo me senté adelante de ese productor, que no sí. lo voy a nombrar, y le dije, este, bueno, arreglemos el número. Bueno, 250 mil. Dije, ¿sabes qué? Tenemos firmado un contrato con una sociedad fantasma que no existe. Eh, gracias por todo. Claro. Bueno. Anda a la concha de tu hermana. Y <laughs> ¿Y te fuiste. Y me fui. Y me fui. Porque me estaba coartando mi, mi no, libertad obvio, de laburo. Obvio, obvio, obvio. En un momento obvio. alucinante, después de, de haber vendido 500.000 discos. Eh, o sea, se estaba metiendo ya con mi economía de vida. Sí, 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 sí. bueno. Entonces ahí es donde yo asumo que, listo, me libero. Voy a poner mi propia productora, una visión. Comercial. Un gran momento en la Argentina. Había gomas quemadas en la calle. Exactamente, 99-2000. Tenía un montón de gente laburando conmigo. Y yo paso de tener 80 shows en el año anterior a tener 8. Era un desastre. Pero un desastre, porque se cayó. Se, sí, sí, se, se cayó Nosotros todo No hacíamos okay. interior. Y sea, te agarró el corralito encima. Me agarró el corralito cuando me fui afuera. Entonces, rápido. Eh, Desarmo todo acá, me sale la oportunidad primero por Chile, ganamos Viña del Mar, me sale la onda de ir a Chile, viajo cinco o seis veces a Chile como para establecerme allá, no he terminado de engancharle la onda, eh, mi mujer embarazada, eh, no, eh, con, con, un, con el bebé ya, estaba franco, después de Viña del Mar, eh, embarazada de la segunda, de mi nena, se llevan dos años, Brenda, ultra preciosura, y entonces sale. Rápido, irse a España. ¿Te imaginas? Viajo a España a ver qué onda. Llego en el verano. Estaba todo jugado. Alucinante. O sea, me llegan a hacer las primeras galas. O sea, digo, esta es la oportunidad de mi vida. Medita en el disco, punta de góndola en el corte inglés, en Ajá. el snack, gigantografía mía, vendedor de tanto que yo, yo página. Hermoso. ¿Cómo le explicaba el gallego que yo me quería venir a vivir? ¿Me entendés? Claro, voy, bien. vengo, voy, vengo, voy, vengo, un día así comiendo, y si tenemos una propuesta para hacer. Yo estaba a punto de decirle, por favor, ¿cómo puedo hacer para venir acá? <laughs> y si tenemos una propuesta para hacerte, ¿cuál es? Queremos que tengas a vivir a, a Madrid. Genial. Ajá, y yo me agarro así. <laughs> para, porque tenía, o sea, no tenías con quién contárselo, ¿me entendés? Claro. Y nada, corte. Aparecimos con la familia en Madrid muy rápidamente. Yo desarmo todo acá, digo. Claro, chico, vámonos, Vámonos ya. Rajamos. Con la promesa, me llevo a mi hermano chiquitito también para lograr conmigo, que estaba recién casado con una española, casualidad. Y nada, llegó allá, mega estrella, mega estrella, ¿eh? Televisión... Uh -huh. eh, comparto escenario con Madonna con Robbie Williams no sé, grosos de allá Azúcar Moreno uh -huh. eh, nada, grosos, grosos grosso. me establezco con mi familia nos ponemos a vivir allá con el coche, todo así, pagando y con una banda española y un día, los lunes los lunes yo iba al barrio de Serrano donde estaba la, 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 la empresa y viste, allá era cool andar en metro, entonces sí, claro. iba en metro la popularidad pasa por otro lado en Europa, no uh -huh. me corrían la mina como eh, tal, sí, era no. otro tipo de popularidad, te saludaba, eh, ¿qué sé yo? Y aparte yo recién estaba empezando y voy en metro y cuando tenía que caminar, ¿qué sé yo? Cuatro cuadras cuando voy caminando así lunes, ¿eh? Con, viste, los lunes nuestro domingo, uh -huh. yo lo heredo de los peluqueros también. Entonces voy caminando y sí, veo que hay un tumulto de gente en un, la puerta de la mano de la izquierda, que era donde estaba la compañía. Me voy acercando y empiezo a reconocer gente, que eran los empleados, los, los road managers que salían sí, sí, conmigo, sí, sí, sí. un artista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tipo, ¿Qué se había caído de la compañía? Se habían ido. ¿Se rajaron los tipos? Se rajaron en un fin de semana, como te lo cuento. O sea, a mí me estaba pasando nueve reinas en vivo. Sí, ¿me, claro, claro. me estaba pasando nueve reinas en vivo. ¿Qué pasó? Y pedimos con tres o cuatro tipos entrar. Y estaban los dos pisos de esta editorial, que era una editorial que había abierto la parte discográfica, toda encelofanada. En no sé cómo explicarte. Lo mismo, las computadoras, está todo guardado, o sea, como una escenografía embalada para rajar. Pero, ¿Qué bueno. pasó? Se rajaron. Y empezamos a. Yo ese día, eh, no sé cuánto tiempo pasó de, del mediodía hasta que llegué a mi casa. No sé cuánto pasó, pueden haber pasado cinco horas, ocho sí, horas. Sí. No sé qué pasó en el medio. O sea, fue un que una pasó. Sí, de Tyson, porque yo me vengo escapando de la crisis de Argentina. Y de golpe te pasa eso. Me, me mostrás lo bien que se vive en España. Empiezo a comerme la galletita de España y cuando estoy Ajá. ahí me, me noqueás. ¿Y cómo, cómo seguiste? ¿Qué pasó? No seguí. No pude seguir. Ahí se cayó todo. Ahí se cayó todo. Ahí se me cayeron. Me cayó en todo, me replanté todo, todo. Me replanté todo, me quedé, o sea, me quedé sin laburo sí, a los no. mil kilómetros de mi casa con mi con hermano, familia, su aparte, hijita, no, dos bebés, no, no. tres bebés, por la hija de mi hermano, viviendo en un lugar bastante lujoso en donde vinieron... Que no podías mantener. Se ¿verdad? llevaron la camioneta. Sí, claro. Pero lo loco es, cuando vos me hablas del corralito, porque... Eh, obviamente por ser autor y compositor, vos cobrabas guita de... acá, claro, claro. yo cobraba guita acá. Entonces, Ari, mi hermano, Ari, escúchame, loco, no le digas a los viejos, hubo un quilombo acá, los tipos estos se mandaron a mudar, hasta que haya alguna novedad, necesito que me mandes guita acá. dice, no, loco, acá me tienen una cosa que se llama Corralito. ¿Qué? Ah, te había robado el banco. Corralito, qué sé yo, puedo ah. sacar 200 pesos. <laughs> que <laughs> ya estaban devaluados. Sí, claro, claro. ¿Cuánto? O sea, pasé de estar en Televisión Española y en Antena 3 y en TV5 a la cola de, de Western Union. Que es fuerte, es duro. Sí, claro, obvio. ¿Y, ¿Y qué hiciste? ¿De qué te pusiste a laburar? Primero, que me, me quedé medio... Tengo que reconocer que no tuve mucho poder de reacción instantáneo. Estaba con mi familia, un domingo para cualquier tipo que tuvo que, que emigrar lejos de tu casa, por más que estés en España, sí, a la calle sí. es igual, el domingo a las 6 de la tarde te quedes corta la voz. Sí, sí. ¿Está? Porque vas en el metro sí, sí. y te das cuenta que, que, que sos un ciudadano de, de, de baja categoría. Sí. Me quedo ilegal. Claro, aparte no tenías residencia, claro. Entonces empiezo a averiguarlo para hacer los papeles, para la residencia, mientras tanto me pongo a tocar, que era, o sea, caso de la viola, sí, muy lindo, flaco, pero tu tema no lo conoce nadie. O sea, tocame el tema de Calamaro, o sea, argentinizame la noche. Entonces, y ahí siempre te digo de nuevo la autogestión, nos encontramos con unos, en un locutorio de argentinos, el tráfico en esos días era poder conseguir a Fajor Jorgito, Polenta, cosas que nos trajeran, pero más que nada estar juntos. Vi un mundial allá afuera. Con ellos, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? No tenemos que reunir. Bueno, hagamos una fiesta argentina. Fiesta Argentina. O sea, sonaba ráfaga y goles de Maradona. ¿Vos entendés sí. lo que es eso? Para conseguir unos mangos, entonces nos juntábamos. Todo lo que no habíamos ido, que era una especie de club de los sin alma, ¿entendés? Porque vivíamos mirando para acá y vivíamos en la... Y nos juntábamos, nada más, para uh -huh. escuchar a alguien. Viste sí, que acá sí. nos odiamos todo, pero cuando estamos por afuera, sí, escuchás claro, el acento obvio, de uno obvio. y te acercás y es, termina siendo tu amigo, uh -huh. ¿viste? Esa cosa que tenemos nosotros tan rara. Uh -huh. Entonces... Eh, Nada, voy a tocar a los pubs, mi mujer sale a laburar, me termino quedando yo, inver, invertimos los roles. Vos cuidando a los pibes. Yo cuido a los pibes, porque laburaba de noche, entonces ella laburaba de día, yo voy a, me quedo con los pibes, voy a hacer las compras con los pibes. ¿Me entendés que el rockstar se fue al carajo? Cuánto tiempo te quedaste en España? No banqué mucho tiempo. Todo el periplo fueron dos años. Ah, muy poquito. ¿no? Muy poco. Creo que si me lo hubiera quizás bancado, ¿sabes qué pasa? Yo También no había, es difícil. Siempre yo no estás había afuera. A eso. Igual siempre que estás afuera. No sos de ahí. Y... Yo no había ido. Eso. Yo traje a mi familia y me Nunca volví, es fácil. Me volví a buscar a este tipo que era de Mallorca y me encuentro en Palma de Mallorca en una situación fuerte. Yo esto lo conté después de 10 años. Uh -huh. Lo conté después de mucho tiempo. A mí me daba mucha vergüenza contar que me había ido para el culo, claro. y que había vuelto por una puerta muy chiquitita, porque realmente teníamos que programar los días que morfábamos carne. Uh -huh. No se me cae ningún anillo, sí, por decírtelo. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, eh, ¿te imaginas que toda esta segunda vuelta yo la vivo? Sí, claro. Con una alegría y una felicidad. ¿Y cuándo empezó, empezó de vuelta? ¿Empezó de vuelta? con esto que te digo de, de, de gestar, gestar vos tus propias cosas, porque ahí creo que más bajo no podíamos caer. Yo ahí vuelvo, mi viejo me había enseñado el oficio de peluquero ¿Vos y había a ido a una ya, academia ya, ya, ya. en donde he cortado varias orejas, <laughs> en la calle de la cruz y Cabildo, uh -huh. la gente iba y por muy poca plata practicabas. Y bajé cabezas a lo loco. Entonces me compré un equipito para decir, es un of mi oficio digno, ¿Qué me pasaba? Que no había peluquería donde entrar a pedir laburo. Que no hubiera un argentino. ¿Y que decían? Este nos cae. ¿Y este ah. pibes cae? ¿Quién es cae? decía el gallego. Este es un cantante argentino. Y terminaba explicando la situación, dándome mucha vergüenza. Claro. Pero hasta, hasta momentos que había conseguido un poco de laburo en una peluquería, empezó a cortar. Ya había perdido la mano el peluquero. Eso es algo sí, sí. que tiene no que estar. Pero era una cuestión de supervivencia. Entonces. Yo volví a mi casa todo el día un poquito más derrotado. Hasta que bueno, decido bancármela sí, y volver. Sí, claro. Dejo a mi familia, me vuelvo para, en, para ir a ver si podía rescatar algo de la que me debían, de la que me habían uh -huh. cagado, y lo ubico al tipo en Mallorca, lo voy a buscar. Y no lo encuentro y me encuentro con dos muchachos bastante grandotes que me muestran lo que tenían ahí y que muy amablemente me dicen, yo, ellos habían sido mis guardaespaldas, y se me dan vuelta como si fuera sí, una claro, película bueno. de Scarface. Y se me dan vuelta y me dicen, flaco, no, no me dijeron flaco, ¿no? Pero te digo, no, agarrándome de acá con una mano muy grande, uh -huh. dijeron, acá hay mucha agua. Es una isla, hay muchísima agua. Vos tenés tu familia, haced de cuenta que apostaste en la ruleta y, y perdiste? perdiste. Y volvete. Uh -huh. Y me convencieron. Sí, claro. Volví rápido. Esa misma tarde me uh -huh. volví. Volví a Argentina y decidí empezar de cero. Y me costó, porque. Nada, yo me he ido para no volver. Claro. O para volver eh, sí, sí. triunfador. Y no hay nada peor que ir a golpear. No peor. Eh, empecé a golpear las puertas que yo sabía, de gente, pibes que habían empezado conmigo, que hoy tenían cargos, en, en, como directivos, en la tele. ¿Por dónde empezamos? Por lo musical. Ah, y es empezamos? que terminás laburando en Mar del Plata en, en una radio. Exactamente. Ah, claro. Exactamente. Yo digo, me saco la jeta. Si pudiera haber tenido como, como, como Tom Cruise en alguna película, me cambiaba la jeta. ¿eh? Sí, claro. No me importaba. Yo quería... Me dolía. Ah. Me dolía mucho. Me dolía mucho. Habíamos pasado privaciones fuleras. Que cuando vos las pasás de pibe o de tipo, no importa. Si yo hubiera estado solo, vos estás no, solo no, con mi mujer, todo familia, bien. Con chicos, dos pibes, claro. bebé. Obvio. ¿Entendés? Obvio. No está bueno. Sí, no sí. está bueno. Encima fue... Un invierno muy crudo, 12 grados bajo cero. Yo no lo cuento esto como plan lástima. Yo me di cuenta que en la gente esto de resiliencia, que es una palabra tan de moda, hace mella. Y siempre me pasó que, yo desde que soy pendex, siempre escuché que había una crisis. Hoy escucho que había una crisis. ¿Mm? Siempre la tuve que sortear la crisis. Crisis era vivir en el 3 de febrero también y creerte, sí, claro. Brett Michaels, y creerte como claro. en bon Jovi. Había ahí algo que no iba. Y yo, qué sé yo, le, le, le hice una emboquillada. Claro. O sea, soñemos. Uh -huh. Soñemos, man, soñemos cortito. Obvio que si sos un pibe del conurbano y soñás llegar a Las Vegas, quizás no lo haces de un primer tirón. Uh -huh. Pero esa fue una idea. Y leí un libro muy importante que me no, no sé si cambió mi vida, pero que te iba de acuerdo a esta filosofía, que era que tenía que ver con el método Kaizen. Que el método Kaizen es cómo se reconstruye Japón de, después de la guerra ah, mundial. Mira con un método eh, que es, valga la redundancia, metódico del paso a paso. Y me di cuenta que si yo quería recuperar todo lo que había perdido, no iba a poder de un salto volver a estar al lado del No iba a estar. Uh -huh. No iba a estar porque las circunstancias no iban a ser así. Entonces desde Mar del Plata empezamos a hacer ese paso a paso. El Kaizen habla de generar un hábito mental. Uh -huh. Que si vos tenés sobrepeso o querés dejar de fumar o X cosas... No lo vas a poder hacer solo porque quieras de un día para el otro. Sí, sí. Pero generar el hábito de que fumes un faso menos uh -huh. o de hacer un minuto de ejercicio. Y esto uh -huh. te lo llevo a otras cosas. Sí, 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 lógico. Entonces, para mí, hacer un show de Mar del Plata o cantar dos canciones de televisión de Mar del Plata empezó a generar. Era una ese hábito de empezar de, de vuelta, claro. Y, y, y de encontrarme conmigo sin que me duela. Y otra cosa que yo hablo de eso es que ahí encontré el humor. El humor siempre estuvo del lado nuestro, cosa es que los músicos tenemos bastante buen humor. Sí, sí. Eh, algunos más que otros. Eh, y algunos tienen humor cuando hay un poco más de humo. pero... <laughs> no, siento. bueno, pero ahí podías reírte de tu propia tragedia también, que sí, es una manera de superarla. Sí, claro, claro. Y eso, eso empezó como a generar un anticuerpo. Y de hecho, cuando empiezo a hacer el primer espectáculo, que se llama Historias de amor en canciones, yo canto tres o cuatro canciones y cuento un poco de historia de mi vida. Ah, mira, de manera tragicómica, ¿no? Está bien. Pensar que yo a vos, a los 16 te enamoré sí, sí, sí. y mira, ahora tenemos cuatro pibes, ja, 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 ja y empezaba a contar cómo bailábamos lento y me parece que iba por acá la cosa. Está bien. Antes, o sea, además el miedo mío, yo había quedado tan tenso y tan que era la torta en la cara. Entonces yo aparecía y al tercer tema la torta hacía ¡pum! y me la ponía yo. Y te cagaba. ¿Entendés? Claro, no sé me bien. la tenía que poner porque decía, Este se está haciendo el Mick Jagger. Entonces sí, sí, empezamos sí. a jugar a ese zulander del rock estereotipado. Ahí empezó la vuelta despacito. Uh -huh. en primer, un canal de cable, dos shows, cuatro shows, diez casinos. ¿Hoy cuánto estás haciendo? De nuevo, ochenta y pico por año. Ah, qué, bueno. ¡Qué bueno! Pero además con una calidad y con un goce. Que me lo dieron los bueno, no. Bueno, estás más grande. Bueno. Estoy más grande, lo disfruto con mis pibes, a mis dos hijos. El consejo a mis hijos siempre fue no, no confíen solo en la guitarra, porque la guitarra también te da minas que vuelan. Tengo una esposa de oro. Eh, siempre como muy a tierra. Y el personaje cae, se parece bastante a, cae, a Carlos Alfredo Elías, nombre de Culebrón, hoy. Es muy parecido, te diría que no... Solamente hay un juego, y la gente lo entiende y es parte de ese vínculo. Si no, yo hice un montón de discos más y la gente sigue viniendo por lo que le provocó. Te recuerdo, mi hermana ¿cierto? ¿sí? Sin amor, canciones de hace 20 Mirá años. Y era la vuelta que hubo que pegar para, volver, para hacer vos finalmente. Sí. ¿No? La vida. <laughs>